Buenas tardes, amigo de los fichines. Hoy es de día, por eso dije buenas tardes, está el sol afuera, ¿eh? Y hoy voy a hacer un video hablando de algo que nunca jamás hice un video antes y que me encanta y no puedo creer que nunca haya hablado de esto, que es del arte argentino para los videojuegos, de marquesinas, bezel y cosas así, que fueron hechas acá y que no tienen ningún tipo de relación con el arte original de los juegos. Que a mí, dicho sea de paso, es lo que a mí más me gusta. Yo ya lo dije esto, pero a mí me gustan estas cosas. Me gusta el arte falso creado acá porque, qué sé yo, porque soy de acá, me imagino yo, ¿no? No hay una explicación mejor que esa. Pero entonces, bueno, voy a ir mostrando todas las cositas que tienen mis maquinitas sin jugar a nada, solamente para mostrar las cosas. Voy a empezar en orden, o sea, de izquierda a derecha, o sea, no hay ningún tipo de puntaje en el arte. Este es el famosísimo cartel, probablemente el más conocido de todos los carteles para poner en cualquier gabinete genérico de Ana María. Ahí tenés la firma de Ana María. Ana María vendría a ser como la más famosa que hacía estos carteles. Todos los carteles de los 80 y los 90, los mejores o los más famosos, por lo menos, son todos de Ana María. Siempre iban a buscarla a ella para hacer el arte. No solamente hacía marquesinas, hacía también los bezel, que es el adorno que va alrededor del monitor, y también hacía el arte a los costados del gabinete y qué sé yo. O sea, ha hecho muchas cosas. Pero bueno, acá tenés el famoso cartelito que tiene el centauro. Seguramente, si tienen, qué sé yo, no sé qué edad decir ya. Pero si sos bastante grande, o sea, más de 30, 35, lo habrás visto en los videojuegos. O sea, este cartelito es súper popular. Y lo que tiene de particular este cartelito es que es para cualquier máquina. O sea, no se refiere a ningún juego en particular. Después tenés carteles que fueron hechos para juegos en particular. Bueno, y este es el bezel que tengo acá. Esta es la maquinita chiquitita, ¿eh? La que yo llamo simpáticamente floppy, aunque sé que no es una floppy. Acá tenemos, vamos a mostrar el bezel entero primero, con la marquesina y todo. Y ahora los dibujitos, vamos a mostrarlo porque me gustan estas cosas. ¿Ves? Tiene dos Pac-Man. Este personaje yo creo que es del juego Gear Kung Fu, un juego de karate de principios de los 80, y si no será del Kicker, pero debe ser alguno de esos dos. Acá tenés un personaje que es del juego Cloak and Dagger, un juego de Atari del año 83. Esto es, no sé si un globo o una bomba. Esto que está acá no tengo ni idea qué es. Díganme ustedes, a alguien que se le ocurra qué puede llegar a ser esto. Dice boom, ¿no? Como que explotó algo. No sé qué es eso, no me doy cuenta. Acá tenemos un Pac-Man con capa, como si fuera una especie de Super Pac-Man, que existe, pero no usa capa. Acá tenemos este personaje que ahora me acabo de dar cuenta que no es un astronauta, que siempre pensé que era un astronauta. Es un corredor de autos, es un tipo agarrando un volante con una palanca de cambios, y lo acabo de entender ahora. Siempre pensé que era un astronauta en el espacio, no sé por qué. Acá tenemos esta nave que está explotando un planeta, que esto es del Star Force, eso sí lo sé. Este es del clásico Star Force. Y acá tenemos este último dibujito, que no tengo ni idea qué es, alguien que use su imaginación y que me diga. Yo le digo lo que yo veo. Yo veo una vieja chota, veo como si fuera dos ojos, una nariz grande, la boca, pelito rubio y como la remerita rosa. O sea, no entiendo. ¿Qué es? No sé qué es. Y encima dice, ¡shh! No sé qué puede llegar a ser. Alguien que use la imaginación y que me diga. Bueno, vamos con la maquinita del costado. Esta maquinita hermosa. Esta maquinita es la única que tiene un panel de control con colores. De hecho, por eso es que compré esta máquina. Cuando la compré no tenía nada más que esto. Y me gustó esto y me la llevé. Pero no tenía ningún plan ni siquiera de comprar una máquina. Ese es el punto. Bueno, acá tenemos la típica quemadura de cigarrillos. Todas las máquinas tienen quemadura de cigarrillos. Todos los colorcitos. American Entretenimientos. Y fíjense qué loco esto, ¿no? Tiene dos botones. La máquina esta fue hecha para un juego en particular. Obviamente. Tiene un joystick y dos botones. Y los botones dicen rifle y misil. Y a mí es al día de hoy que no se me ocurre qué juego puede llegar a ser que use rifle y misil. Pues, porque si acá dijera bomba, yo diría debe ser el comando, por ejemplo. Que en el comando vos disparás y tirás la bomba con el segundo botón. Pero yo nunca llamaría misil a una bomba. Entonces me confunde. ¿Alguien tiene alguna idea para qué juego puede llegar a ser un joystick, dos botones y que diga rifle y misil? A mí no se me ocurre. En fin. Me encantaría, ¿eh? Alguien que ponga imaginación y que me diga que para qué juego puedo llegar a ser. Acá tenemos el arte del Kung Fu Master, que para mí es un juego, mi juego favorito probablemente, o por lo menos el que más importante fue para mí, el primero de todos. De hecho, desde que existe WhatsApp en el celular, mi fotito de perfil es el Kung Fu Master. Nunca jamás lo cambié. Yo no suelo cambiar cosas. Ahí está el dibujito, miren lo que es. Es una maravilla. Me encanta tener esto, me encanta tener este tipo de cosas. Además, esto no es original, no es que la máquina Kung Fu Master BC, todo esto está acá nada más. Acá arriba tenemos este cartelito que por meses,
Y cuando digo meses, no es una manera de decir. Por meses no tenía ni idea lo que decía. No podía descifrar las letras. Yo pensaba que eran cuadraditos de colores. Y no, son letras, obviamente. Acá dice espial. Esas E-S-P-I-A-L. Y no lo entendía. No veía estas letras, no las veía. Ninguna de estas tres para mí eran nada. Y ahora no puedo evitar verlo, obviamente. No era tan difícil de ver. Pero lo más irónico es que este jueguito, que es un juego de naves del año 83, está en esta máquina, siempre estuvo en esta máquina. Ustedes saben que yo en esta máquina tengo una lista cortita de juegos, que son menos de 50, y dentro de esos juegos estaba este. O sea, ya estaba de antes, sin saber yo que acá decía Spear, que es una coincidencia gigante, porque imagínense que la lista completa del MAME son 200 millones de juegos, y yo dentro de esos 50 puse este, que es maravilloso. En fin, acá tenemos el cartelito en la vertical, vamos a mostrarla de lejos. El mueble Zapata, los muebles Zapata son los que tienen estas rayitas a los costados tan lindas, que generalmente las tapan con hermosos proteos de Jack Daniel o de Dragon Ball Z, que a mí me encantan. No, mentira, mentira. Bueno, acá tenemos el cartelito de 1942, todo pintado a mano, hermoso, con sus típicas quemaduras de cigarrillo, como verán. Por todos lados tiene quemaduras de cigarrillo, eso es un clásico de los carteles de acá, porque la gente iba a las maquinitas. Uy, perdón, tapé la cámara. Iba a las maquinitas, jugaba, apoyaba el pucho acá y seguía jugando. Ta, 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 ta. Y después agarraba el pucho y fumaba y lo ponía otra vez y así. Y por eso es que están todas estos carteles están siempre quemados. Bueno, acá tenemos el Bessel hecho en Argentina para el Miss Pac-Man, que para mí es como, esto es como lo mejor que tengo, digamos. A mí esto es lo que más me gusta de todo. Porque todos los dibujitos rarísimos que inventaron me encantan. Tenemos los fantasmas con bocas y con manos. Tenemos un Miss Pac-Man que usa colorete, tiene tacos, manos, un moño gigante. Otro fantasmita más con boca. Todos tienen boca y están como gritando, no sé. Maravilloso. Maravilloso. Este Pac-Man que de lejos parece que fuera el mismo, ven que es el mismo, que está hecho dos veces. Bueno, está las dos veces hecho a mano, porque no es igual. Si mirás las rayas y los trazos del dibujo, son distintos. Está tratado de copiar igual y tiene pequeñas diferencias. Es como para jugar a las diferencias, hay que buscar las diferencias. Y acá tenés lo más maravilloso de todo, que son las instrucciones para jugar al Miss Pac-Man. Escritas en máquina de escribir que están del lado de adentro, ¿no? Yo no puedo sacar esto. Y no lo haría tampoco. Y acá está la parte más graciosa de toda, que dice, al completar dos pantallas aparecerá un show. Que para mí es como, qué sé yo, es una maravilla. Tener esto, este Bessel, tener para mí este Bessel es una maravilla. O sea, yo no cambio esto por nada. Para mí no tiene precio. Es como, es un Bessel que literalmente debe tener 40 años. Y a mí me encanta. La maquinita que está, tenemos el Kung Fu Master, mi queridísimo y amado Kung Fu Master. Esta es la marquesina. Esta es una marquesina hecha acá. Y esta sí es una marquesina que es una copia de la marquesina original, aunque fue hecha acá otra vez. De hecho, acá tenés la firma. ¿La ven? Ana María, ahí arriba. Acá. Ana María. No sé qué tan exacta es a la marquesina original. No sé si es exactamente igual todos los dibujos, pero es igual, digamos. O sea, es muy parecida. Porque a veces lo que hacían era copiar el arte original de los juegos y otras veces inventaban el arte, pero de cero, como esto. Esto es completamente inventado. En el Pac-Man no vas a ver algo así en ningún lado. Entonces, a mí me gusta más esto, dicho sea paso. Me gusta esa cosa exclusiva, viste, que tenés acá en tu propio país. Bueno, y esta máquina no tiene bezel, porque todos los bezel que tengo me tapan el monitor. Entonces necesito conseguir un bezel para el mueble Faden. Si no, no puedo poner nada ahí. Estos son los cartelitos que tengo de antes. Este me vino en una máquina, ya está todo destrozado, pero tenés el típico cocodrilito de... ¿Esto es de Playland, era? ¿De dónde era el cocodrilo? Bueno, Wonder Games, dice, no sé por qué estoy buscando tanto. Pero bueno, Wonder Games, con el cocodrilo. En fin, esto es un genérico de acá de Argentina. No tengo ni idea de los carteles como están ordenados, ¿eh? Los acabo de sacar de abajo un pinball, están siempre ahí juntando mugre, y ahora los saqué para mostrarlos nada más. Acá tenemos el Pinball Action. Juegazo de los años 80, me encanta. Una vez más, Ana María. Ana María la van a ver por todos lados. El Wonder Boy. Estas cosas, todo este arte argentino que a veces vos decís, es medio simplón, no sé qué, a mí me encanta. Me encanta porque es real, es de acá. Esto no lo vas a ver en otro país, esto es de acá. Y eso es lo que más me gusta. Ustedes ya saben que a mí lo que más me gusta son las maquinitas genéricas de madera argentinas. O sea, todo lo demás es para otra gente. A mí me gusta esto. Acá tenés Alessio Hermanos. Alessio Hermanos Entretenimientos. Presenta su juego Choplifter.
Chao Freester es un juegazo de Sega. Lo solía tener en la Commodore y lo tengo ahora, lo juego en el arcade. En la Commodore no lo jugué nunca más, pero lo jugaba mucho en la Commodore 64. Choplifter. Shinobi. Este cartelito se ve hermoso con la luz. Cuando lo pones en una máquina, todo resalta, que es maravilloso. No puedo creer que nunca había mostrado estas cosas, porque a mí me gustan estas cosas. Para mí son importantes, en serio. Una vez más, ahí lo tenemos. Ana María con su teléfono abajo, Industria Argentina. Shinobi. Bueno. Ahí estamos yendo bien para atrás. El Galaga. En algunos lados le dicen Galaga. Qué gracioso. Ahí va. Hermoso. Vamos a verlo de atrás. ¿Ven cómo es? ¿Ven cómo está hecho? Yo no entiendo mucho, ¿no? A ver, con la luz. Con la luz del sol atrás, cómo se ve. Acá tenemos uno del Miss Pac-Man. Miss Pac-Man con todos. Claro, están muy rayadas los carteles, ¿no? Pero bueno, todos sirven. Pero estos carteles, por ejemplo, a mí, yo los puedo poner acá. Reemplazar el Mineo 42 por un Miss Pac-Man. Pero no me gusta el blanco. Me gusta más cómo queda el Mineo 42, entonces nunca los puse. Es demasiado blanco, ¿viste? Para la maquinita. El celeste del Mineo 42 queda re lindo. Acá tenemos el cartelito más inocente del mundo. Este cartelito es muy inocente. Este no es de Ana María. Este no sé quién lo hizo. Pero claro, vos decís, este cartelito es súper inocente, es como si lo hubiera hecho un nene de 10 años, ponele, ¿viste? Y aún así, el hecho de que sea de verdad, el hecho de que tenga 30 años, es lo que le da el valor, justamente. Porque si vos me haces este, me lo hacías ayer, yo te digo, vos me estás cargando, salí con esto. Pero como este cartel es de verdad, y estuvo en una máquina, y tiene 30 años, termina teniendo valor. Es así. El Double Dragon. Alguien hizo este cartel del Double Dragon, maravilloso. Ese es el más simplón de todos, pero es lindo igual. Acá tenemos el Pac-Mania. Me encanta el Pac-Mania, me parece un juegazo. El Pac-Mania me parece buenísimo, lo suelo jugar mucho. Otro cartel distinto de Wonder Boy. Ah, este sí es de Ana María, ¿ven? El otro no era de Ana María, pero este sí. ¿Ves que es distinto? El Wonder Boy, arte argentino. A ver qué sigue. Acá tenemos un Arkanoid. Estos son como... Este ya es directamente como una... Es como un póster pegado al vidrio. No está pintado a mano. Ana María otra vez. Ahora, si el arte original del juego es este o no, no tengo ni idea. No me acuerdo. Otro cartel de Miss Pac-Man distinto. Con el Pac-Man enojado ahí arriba. Una Miss Pac-Man muy sensual ahí. Y el fantasmita azul. Bueno. Bueno, este cartelito es una maravilla. Este es un cartelito genérico. Al mejor estilo video games. Ven que no dice nada. Pero estos karatecas peleando no podrían ser más de los años 80. O sea, el cartelito es como un resumen de lo que tendría que ser el arte en los años 80 a la hora de hacer algo para un videojuego. Es una maravilla. Me encanta. Lamentablemente, este cartel, que es tan lindo, no se ilumina con la luz. O sea, si lo pongo en una máquina, la luz de atrás no lo ilumina. Se ve a todo oscuro, es como que no es transparente, ¿ves? Que se pone todo oscuro. Una pena, porque la verdad que es un vidrio esto, ¿eh? Y está buenísimo, me encanta el cartelito, me encanta el arte que tiene. Bueno, acá tenemos el famosísimo OutRun. Este cartel sí que fue usado, este juego sí que fue jugado. Y miren lo que es la quemadura de cigarrillo abajo, ¿no? Todo esto que ven acá, todo, es quemadura de cigarrillo. Es gente jugando y apoyando el pucho mientras juega el juego. Y después lo agarra, se echa una pitada y juega otra vez. Así es como se hacía. Y si yo lo pongo a la luz, miren todas las pedazos de... toda la luz que entra por atrás, por los agujeros que tiene el cartel. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un cartel que debe tener, qué sé yo, 35 años. Pero es hermoso igual. Y sigue siendo la OutRun, que es el mejor juego de auto de toda la historia de los videojuegos. Acá tenemos el Terra Cresta. Hermoso jueguito. Hermoso arte. Este sí está pintado a mano. Y el famosísimo Star Force. El Star Force tengo también un Bessel, ahora lo voy a mostrar. ¿Ven? Esta nave que está acá era la que estaba en el cartel de allá, por eso sé que es del Star Force. Y eso es todo. Y ahora me quedan dos Bessel que los puse acá en los pinball para mostrar. Este justamente es el Bessel del Star Force. Acá está la nave. ¿Ven? Entonces vamos a mostrarlo.
Este es un bezel hecho para poner en una máquina que tenga la placa Starforce. Todo pintadito, hermoso. Está arriba de un pinball, no se confundan con esto de la parte de abajo que es del pinball. Y se ve el reflejo de la luz del techo. No sé qué tan buena idea. Este sí, es un Starforce que tiene instrucciones también, ¿ven? Instrucciones para jugar al Starforce. Coloque una ficha por jugador, ¿ok? Por si no sabías cómo era. Maravilloso, el Starforce. Y acá tengo este bezel, que es, otra una vez más, no se confunda con el Terminator, está puesto en el pinball. El bezel del juego Cloak and Dagger. Y vos decís, ¿qué tan popular fue el juego Cloak and Dagger como para que tenga su bezel y que se repitan los gráficos? Estos gráficos también están en el gráfico genérico del bezel que mostré primero. Ahora le voy a mostrar. ¿Ven este personaje? Cloak and Dagger es un juego de Atari del año 83. ¿Ven este personaje? Lo tengo acá. Es este mismo, pero al revés. Es este mismo, pero al revés. En verde. Pero es el mismo. Y vos decís, ¿qué tan famoso fue el juego Cloak and Dagger? Pues no sé, pero el arte se repite en distintas marquesinas y vos decís, wow, se ve que la gente lo conocía. Lo que pasa es que es muy difícil tratar de imaginar qué fue popular en algún momento o qué creían que iba a ser muy popular en algún momento. Porque estamos hablando de un juego que es del año 83. Así que bueno, y eso es todo lo que tengo, básicamente. O sea, ustedes ya saben que a mí me gusta esto, me gusta el arte de acá, me gustan las maquinitas de madera y cuanto más arte consiga para las máquinas, más me gusta. O sea, yo no necesito que el cartelito vaya con el juego que ponga. Solamente es de adorno. Es un adorno. Después en la máquina voy a tener los juegos que tienen que estar para jugar con los controles que tenés. Pero el arte, todas estas cosas, a mí me encantan. Me encantan y nunca las había mostrado. Así que yo creo que era hora de hacer un videito mostrando esto así, aprovechando el día. Espero que se haya visto bien. Así que bueno, les mando un saludo porque ya vamos 16 minutos y tampoco es la idea. Un saludo, amigos. Nos vemos.